principalmente fue a hacer gestión para sacar recursos para promover Río Verde en el ámbito turístico. Fuimos a ver también varias personalidades donde queremos estar anunciando Río Verde, la capital del mundo, con la Media Luna, con los Peroles, con San Sebastián, con la gastronomía, con toda la hotelería que tenemos aquí en Río Verde, que se estén anunciando en el metro, en los autobuses, en el metrobús, en todos lados de la Ciudad de México, para que la gente pues venga a visitarnos, que venga de turistas aquí a Río Verde, la capital del mundo. Y aprovechamos en ir a saludar a un gran amigo que es el senador Eduardo, que es de Morena y es del estado de Chiapas, un gran amigo que en esta administración nos ha orientado mucho, nos ha asesorado, y le mandamos un saludo allá a la Ciudad de México, muchas gracias. Y de casualidad, bueno, nos topamos ahí con la senadora Beatriz Paredes, que estaba haciendo la presentación de un libro, lo cual ahí nos mencionaron ahí en la sala del Senado. Y les agradezco mucho sus atenciones. Aquí en Río Verde, la capital del mundo, seguimos trabajando por un México mejor, por un San Luis Potosí mejor y claro, por nuestro municipio. Muchas gracias.